todos, en primer lugar, mi nombre es José Carlos Vilorio de la Fuente, soy el secretario técnico de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses y en este vídeo queremos que conozcáis los nombres de los asesinos en serie españoles, ya que consideramos que todo buen criminólogo español ha de conocer los nombres de quienes han forjado la historia negra de España. La primera diapositiva de todos y cada uno de los casos que os vamos a mostrar a continuación tiene un resumen en el cual consta, por supuesto, el nombre del asesino en serie, en los años de inicio y final de la actividad, y luego después una frase junto a los asesinos, a los, al número de, de cadáveres que ha dejado, una frase extraída de las declaraciones del propio asesino o de alguno de los testigos, investigadores, que ha sido recogido en el procedimiento judicial. Habremos de saber que cualquier persona puede matar a otra. Solo hace falta poner a esa persona en el lugar y momento adecuados. Tras una tensión, cualquier persona puede mal llegar a matar a otra. Sin embargo, los asesinos, si les preguntásemos a cualquiera de los que hay encerrados en las numerosas cárceles de toda España, nos responderán con uno de estos tres motivos. El primer motivo que nos dirán será por inquina, por odio, porque se llevaban mal con esa persona. El segundo motivo, sin duda, va a ser el dinero. Cuanto mayor es la cantidad de dinero, más posibilidades hay de que un hombre mate a otro. Y por el tercer motivo, sin duda, es el sexo. El profesor Francisco Pérez de la Universidad Camilo José Cela nos añadiría un cuarto motivo más, que es la vergüenza por no mostrar el fracaso, por que no se revelen las mentiras o aquellas cosas que él considera importantes para él y que no quiere que se descubran. Sin embargo, si hablamos también con psicólogos y profesionales que estudian los comportamientos humanos y los comportamientos delictuales, estos nos lo describirán este motivo como poder, sensación de control sobre los demás. Son personas que han fantaseado durante muchísimo tiempo sobre el asesinato que al final cometen, pero cuando llega el momento en que realizan el acto, la gente se muere demasiado temprano. No les satisface completamente, les hubiese gustado llevar esas ensoñaciones que ellos tenían de cómo iba a suceder ese hecho, iban a durar muchísimo más tiempo, iban a suceder de otra manera, por lo que aunque sí que es cierto que en un principio les satisfacen, al final se ven obligados a repetir el hecho. ¿Por qué no les satisfacen? O si les satisfacen en un principio, con lo cual se produce una etapa de enfriamiento, pero luego después me hubiera gustado que hubiera pasado esto otro, que hubiera resistido más tiempo vivo, que hubiéramos podido hacer esto o lo otro antes de que la víctima falleciese, y entonces se ven obligados a repetir ese hecho delictivo. Los americanos siempre muy orgullosos de su historia, incluso hasta de su historia negra. Consideran que el primer asesino en serie fue el doctor H. H. Holmes, que con 27 asesinatos eh, empezó a cometerlos en 1891. Nosotros en España, en esa misma fecha, en el año 1891, ya habíamos condenado a dos asesinos en serie. Uno era Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo gallego, y el segundo, Juan Díaz de Garayo, que era el que apodado el sacamantecas vitoriano. Ser identificado en España nace en la provincia de Orense, y es Manuel Blanco Roma Santa, alias el hombre lobo gallego. Fue bautizado el mismo día de su nacimiento como mujer y recibió por nombre Manuela. Con ese sexo vivió hasta que cumplió los ocho años, fecha en que tras el debido proceso la iglesia procedió a realizar las inscripciones legales para hacer efectivo el cambio de sexo. En la fotografía podéis ver la inscripción en el registro eclesiástico, que es lo que existía antes de existir los registros civiles. Hay quienes afirman que padecía por este. Este hecho, pues que parecía hermafroditismo, y otros que no descartan un síndrome adrenogenital. Después de enviudar por en la primera vez, ya que estuvo solamente casado un año, en el año 1831, eh, se dedica a ir de un sitio a otro como buhonero. Y en el año 1843 se le acusa de haber dado muerte al aguacil de León, que precisamente le perseguía para embargarle la, el carromato que utilizaba como tienda, ya que tenía un montón de deudas. En 1844 es condenado en rebeldía a 10 años de presidio porque se había escondido en Rebordechau, en la provincia de Orense, y allí conoce a la familia Blanco Roma Santa, a las cuales era una familia compuesta por varias mujeres y sus hijos, muchas de ellas eh, solteras, y las engaña diciendo que las va a enviar a servir con un sacerdote o con personas ricas de la provincia de Santander. Y es cuando en 1850 se le ve por la provincia de Orense vendiendo diversas prendas de ropa que tenían aquellas mujeres que habían acompañado o que le habían acompañado para ir a Santander. Y entonces empieza a correrse por la por la zona la historia. De que Manuel Blanco Roma Santa había matado a todas esas mujeres para extraerles la grasa y venderla en Portugal para utilizarla como jabones. Empiezan a llamarle Unto o sacamantecas. Huye a Castilla y se refugia en la provincia de Toledo, donde es descubierto y trasladado a Berín por ser el juzgado que lo reclamaba. Es interrogado y, una vez que empieza a declarar, declara no solo el asesinato de todas esas mujeres, sino también se autoinculpa de haber realizado prácticas de canibalización con todas ellas. Cuando le dicen que había utilizado para matarlas, él responde de que a causa de una maldición se convertía en lobo durante las noches de luna llena y que transformado de esa manera, mata a aquellas a aquellas mujeres que le acompañaban. Eh, aumenta incluso la, la leyenda, el hecho de que cuando le detuvieron portase un calendario lunar, con las fechas en que había luna llena o no. Confesó además, ya digo a mayores, alguna otra era víctima y en 1800 52, ...el juez de Ayariz... ...donde se habían reunido todas sus causas... ...ordena hacer un informe... ...que declara que no está loco... ...y que conoce el deber y la virtud... ...pero los de ...basándose exclusivamente... ...en esas declaraciones que había realizado... ...es condenado a muerte... ...y a las, por el asesinato de todas estas mujeres... ...hay una persona... ...un médico francés... ...que solicita del gobierno... ...que le dejen investigar el caso... ...y la reina Isabel II accede... ...con lo cual se conmuta la pena... De de muerte que habían dado en primer lugar por una pena de cadena perpetua en principio empieza a cumplir en la coruña pero después es trasladado a la prisión de ceuta que es donde se, eh, se cumplían las cadenas perpetuas según el código penal de entonces se podían cumplir en áfrica en canarias o en provincias de ultramar para finalizar el periódico la esperanza publicó el 21 de diciembre de 1863 que con fecha 16 del corriente que el desgraciadamente célebre manuel blanco roma santa conocido en toda españa por el hombre lobo como consecuencia de sus atrocidades y fechorías, que juzgado en La Coruña fue condenado a presidio, falleció en la plaza de Ceuta el 14 actual a la edad de 50 años, siendo víctima de un cáncer de estómago. El sumario se encuentra en el archivo del Reino de Galicia, en La Coruña, consta de siete tomos y más de dos mil folios manuscritos. El siguiente caso de esta lista negra es el de El Sacamantecas Vitoriano. Su nombre era Juan Díaz de Garayo y Ruiz de Argandoña. Y se ha convertido en un personaje utilizado para causar miedo a los niños durante los últimos 150 años, aunque en realidad su clasificación es de violador y asesino en serie. Casó en primer lugar con una mujer bastante mayor que él, con la que tuvo cinco hijos. Posteriormente, cuando fallece en 1863, es cuando su comportamiento empieza a cambiar y contrajo posteriormente nupcias una tras otra con otras tres mujeres. Su primer asesinato eh, se produce tras una discusión con una prostituta apodada La Valdegovesa, a raíz del precio del servicio que le estaba dando. La viola, la estrangula y posteriormente eh, hay quien afirma que tuvo relaciones sexuales eh, con el cadáver. Cuando mata a su tercera víctima, la que es la menor de todas ellas, una chica de 13 años que iba por un camino, que era una criada es causa como detonante que se le empiece a buscar ya que causa gran alarma en la zona no obstante llegó a matar a un total de doce mujeres y de violar a varias de ellas también sin llegar a culminar el asesinato y alguna de ellas incluso lo conocía y no le denunciaron precisamente por ese motivo a estas alturas, casi diez años después de su primer asesinato, el cabo comandante de puesto de Murguía tomó declaración a un joven que manifestó haber visto a Díaz de Garayo en compañía de la última de las víctimas. Y es con todos los datos cuando el juez de primera instancia ordena la detención de Díaz de Garayo el 21 de septiembre de 1879, en el momento en el que éste regresa a Vitoria uno de los aguaciles de la ciudad lo detiene. En el momento en el que era juzgado se habían extendido por toda Europa nuevas teorías criminológicas como la corriente antropológica del delincuente cuyos máximos exponentes son el médico César Hombroso, el penalista Enrico Ferri y el magistrado Rafael Garofalo, entre otros, lo que motivó que fuese examinado por numerosos médicos y especialistas. Sin embargo, en la declaración del director del manicomio provincial de Toledo, se dictaminó que Juan Díaz de Garayo era un imbécil, que los hechos juzgados fueron ejecutados bajo la influencia de una locura parcial y tenía accesos intermitentes con largos periodos pseudolúcidos. Por todo ello, fue condenado a dos sentencias de muerte y recurrieron hasta el Tribunal Supremo que ordenó la ejecución de la sentencia de Juan Díaz de Garayo y Ruiz de Argandoña mediante garrotevil el 11 de mayo de 1881 en Vitoria. En la foto podéis ver el garrote con el cual fue ejecutado. Enriqueta Martín apodada por la prensa de la época La Vampira del Raval, se la acusó del secuestro, prosenetismo y asesinato de 10 niños, aunque solamente se llegó a demostrar el secuestro de dos de ellos. La prensa magnificó la persona de esta mujer diciendo que se dedicaba a alquilar los favores sexuales de estos menores entre las personas de alta sociedad, lo que hizo que el pueblo prácticamente se echase encima para que a esta mujer la condenasen y a ver qué nombres salían de la alta burguesía ca catalana afincada en Barcelona como autores de esos desmanes eh, sexuales con menores. Sin embargo, ya digo que solamente se le pudo reconocer el secuestro de dos niñas, Teresita Guitart y Angelita, que fueron recuperadas o liberadas por la Policía Municipal de Barcelona. A mayores hay que decir que la leyenda de esta mujer se vio acrecentada ya que una vez que ingresa en la prisión Reina Amalia de Barcelona, Murió sin llegar a juicio y hay quien dice que por un lado se suicidó, otros que dicen que fueron varias reclusas las que asesinaron a Enriqueta de una brutal paliza, pero probablemente la versión más cercana a la realidad es que murió tras una larga enfermedad, probablemente de un cáncer de útero. En este caso es mucho más la repercusión mediática que se da a este caso por parte de la prensa y que lo constituye en prácticamente una leyenda el caso de Manuel Delgado Villegas alias el arropiero, es un caso único en los anales de la historia de España se le adjudican 47 asesinatos, aunque es posible que haya cometido bastantes más eh, como perfil es violador, necrófilo eh, luego después era poseedor del cromosoma XYY que es el llamado el cromosoma del supermacho o del asesino nato eh, tiene víctimas de todos los perfiles, es una persona que llegó a matar en España, en Francia, en Italia, eh, asesina por muy diferentes métodos, desde la estrangulación, una piedra, luego después incluso ahogamiento es un preso que consta con diversos récords dentro de la legislación española, es el primer preso al que se ha trasladado en avión, en este caso fue para reconstruir parte de los crímenes que había cometido el segundo récord que, con... que tiene es el de ser el preso que más tiempo se ha tirado en prisión provisional sin juicio, lo que motivó que el abogado famoso Rodríguez Menéndez eh, denunciase a media docena de directores generales de prisiones y a media docena de ministro de Justicia por este caso y lo que se hizo fue sacarlo de prisión, ingresarlo a un psiquiátrico, pero muere en el psiquiátrico sin haber vuelto a ver la luz, sin siquiera llegar a celebrarse el juicio. Si bien os recomiendo en leer todos y cada uno de los artículos que os pongo en la descripción de este vídeo sobre todos y cada uno de los asesinos en serie que estoy explicando, en este caso sí os lo rogaría encarecidamente, dado que el artículo Los Crímenes del Arropiero está escrito no solo por mí, sino que fui asesorado para la elaboración del artículo por el comisario que capturó a este criminal en serie, que es el eh, comisario Salvador Ortega. Man... José Ignacio Orduña, el asesino de Lesseps, inicia su carrera criminal con apenas 24 años. Padecía gerontofilia y los exámenes psiquiátricos afirmaron que también padecía una psicopatía. La sentencia que lo condenó afirma que dichas enfermedades le impedían controlarse y le hacían reaccionar de forma agresiva y violenta si se veía rechazado por las mujeres de avanzada edad a las cuales le solicitaba tener sexo. Su carrera criminal empieza en noviembre del año 1978 cuando siguió a una mujer de 51 años hasta su domicilio y una vez allí intentó agredirla sexualmente con gran violencia. Pero al no conseguirlo debido a la fuerte resistencia de la mujer, le propinó una paliza que la llevó a la muerte casi un mes más tarde de un fallo cardiorrespiratorio. José Ignacio adopta este modus operandi para todas sus acciones posteriores. En los días siguientes agredió a dos mujeres también de avanzada edad sin llegar a violarlas. Una de ellas llegó a salvar la vida Debido a que su hijo de 18 años escuchó sus gritos. Y un mes después de su primera actuación, entra en una casa en la que habitan tres hermanas de avanzada edad y agrede física y sexualmente a las tres. Solo una de ellas llegó a sobrevivir al ataque, aunque con lesiones de mucha gravedad. Aunque en este caso agrede y mata a dos personas y, como decimos, deja herida de gravedad a una tercera, sí se considera un asesino en serie porque, en esta ocasión, él iba siguiendo solo a una de ellas y es a esa es a la que iba a atacar. Y cuando está dentro del domicilio es cuando se encuentra que la mujer convive con otras dos. Con lo que sí existe un primer caso que ya hemos hablado y este sería el segundo caso con un periodo de enfriamiento, la verdad es que bastante corto entre uno y otro. Se le captura el 19 de febrero de 1979 tras agredir a otra mujer de 80 años y es perseguido por un guardia urbano de la ciudad de Barcelona que salió en su persecución. Ingresa en prisión y con la, nada más le meten una condena de más de 80 años. Pero es puesto en libertad en marzo de 1997. Y la verdad es que no tarda en volver a delinquir, puesto que en julio de ese mismo año viola y asesina a una mujer de 79 años. Algunas informaciones revelan que, gracias a que dejó una colilla en el domicilio de la víctima. Las víctimas, de todas maneras, que habían sobrevivido a los ataques, le reconocieron en una rueda fotográfica que se realizó con posterioridad. Este caso tiene muchas similitudes con el caso de José Antonio Rodríguez Vega, que veremos a continuación, en Matabejas de Santander. De hecho, ambos tienen una edad similar. A Vega le detienen por ser el violador de la moto en 1979, que es cuando también detienen a Orduña, y cuando sale de prisión Rodríguez Vega es cuando comienza a asesinar a sus víctimas. Grandes de este listado. Comenzó siendo el violador de la moto. Fue pillado tras cuatro violaciones y consiguió, con la ayuda de su madre, que tres de ellas lo perdonasen. Como el Código Penal de 1973 contemplaba la violación como un delito privado, el perdón eximía de pena y solo tuve que cumplir ocho años. Es a su salida de prisión cuando comienza a imitar en parte el modus operandi del asesino de Lesseps, violando y posteriormente matando a sus víctimas. En total, 16 asesinatos, todas ellas mujeres de avanzada edad, con edades comprendidas entre los 61 y 93 años. Hay que tener en cuenta que Rodríguez Vega tenía una fijación enorme con su madre. Con una de ellas llegó a emplear tanta fuerza para ahogarla que llegó a tragarse su propia dentadura postiza acostumbraba a llevarse algún objeto de pequeño valor a modo de recuerdo o souvenir de todas y cada una de sus víctimas. Cuando la policía efectuó el registro en el domicilio en el cual vivía una vez que fue detenido, encontró en una habitación pintada de rojo en la cual tenía expuestos todos estos objetos para poder rememorar el asesinato o los, las vivencias de, del asesinato cometido. Entre ellos podemos encontrar unas alianzas de boda, una figura de un San Pancracio y diversos objetos de pequeño valor. En el cuadro que os muestro se expresa un listado con cada souvenir de dónde se lleva de cada uno de, sus, de, esos, de esos domicilios. Una vez en prisión adquirió fama de chivato, ya que avisó estando en la prisión de Ocaña de la fuga de un preso para conseguir preventas, lo cual le valió el traslado a la prisión de Topase en Salamanca. Encontrándose allí en una salida al patio, tres presos lo acuchillaron un total de 89 veces. Cuando ya le faltaba además muy poco tiempo para ser puesto en libertad, al entierro de José Antonio Rodríguez Vega solo acudieron los dos enterradores que tenían la obligación de cavar la fosa, donde reposan sus restos. Nadie reclamó jamás el cuerpo. Francisco García Escalero, alias el matamendigos, un criminal que está considerado como un asesino desorganizado según la clasificación realizada por Robert Ressler, que es el fundador de la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI. Aunque un trabajo realizado por la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal de la Universidad de Salamanca, dirigido por Javier de Santiago, Luis Miguel Sánchez y Silvestre Cabezas, llegó a la conclusión de que la personalidad de este asesino era bastante más complicada. Se autoinculpó de 14 asesinatos. Aunque su letrado dijo que había realizado seguramente varios más que jamás se llegaría a descubrir su autoría. Francisco padecía de necrofilia, alcoholismo crónico, esquizofrenia y había tenido varios episodios autolíticos. Todos los asesinatos que comete los realiza en un círculo aproximado de 5 kilómetros de radio, cuyo centro parte del cementerio de la Almudena de Madrid. Desde muy temprana edad acudía a las tapias del cementerio para ver cómo los jóvenes iban allí a tener sexo. Y también acudía allí para meterse en los velatorios para ver a los muertos. Sus víctimas. Son otros sin techo, como él, a los que, pasado el brote esquizofrénico, ya que había voces que le decían que tenía que matar, intentaba ocultar los cadáveres quemándolos encima del colchón donde dormían, junto a él, o tirándolos a un pozo, que había no muy lejos de la zona donde habitaba, y próximo a las tapias de un convento. En una ocasión llegó a pasearse por Madrid llevando la cabeza de una de las personas asesinadas dentro de una bolsa del corte inglés. Resulta muy curioso que solo se le detiene cuando el propio Francisco García Escalero. Tras matar a otra persona que se había escapado de un psiquiátrico con él, se intenta suicidar, pero solamente consigue romperse una pierna. Y es cuando en el hospital Ramón y Cajal explica a los médicos que no quería matar a nadie más, y los médicos que le atienden, tras contactar con el psiquiátrico, corroboran la fuga del centro y se avisa a la Policía Nacional para que investigue la realidad de lo que estaba contando Francisco. Fue entrevistado en el programa Cuerda de Presos del periodista Jesús Quintero. Aquí tenéis un fragmento. ¿Matar es fácil? ¿Matar? pero no no, no, no es fácil. ¿No es fácil? No. No es fácil. ¿Por qué? Pues porque había algunas víctimas que... que no se morían así Eran no más que diez. Porque una, una de las víctimas no murió. A lo mejor sí puede haber sido 14. Es que yo no estoy seguro tampoco. Es una cosa que no estoy seguro. Yo dije que era un, una prostituta, una que la cogí ahí en la, en la calle castellana, eso sería mejor un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza, que me parece que es verdad. Que la cogí, la llevé y luego la maté, la corté a la cabeza. ¿no? A uno le cortaste la cabeza, sí, a la, ¿qué más cosas hacía? Le corté a la cabeza y a otro le saqué el corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí. Y mordí un trozo. ¿Eh? Mordí un trozo. ¿Algunos escaparon, se. huyeron y, y no pudo hacerlo? Y se escapó una mujer. ¿Y ya no lo encontró, no? No, no encontré. Una mujer ¿Mayor? Mayor. ¿Siempre eran personas mayores? Yo no iba por los pensamientos de la edad ni nada de eso. Si sí, no, yo iba con ellos muy bien. Y después de golpe me encontraba yo muy mal. Por el alcohol. Me apastillaba todo no, y no sé cómo me daba a mí por matarme. ¿Tú piensas en la muerte? ¿La muerte? piensa en la muerte? Pues sí. ¿Sí? Sí, pienso, sí. ¿Y cómo, cómo la... te atrae la muerte? La muerte me atrae. ¿Te gustaría morirte? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues yo ya no me encuentro en las condiciones ya de estar en esta vida. Fue juzgado en 1996 por asesinato, rapto, agresión sexual, robo y hurto. Pero lo declararon inimputable por lo que ingresó en el psiquiátrico de Zoncalen debido a las enfermedades que padecía y falleció el 19 de agosto de 2014 sin llegar a ver la libertad. Joaquín Ferrandiz fue apodado el asesino del círculo por el método utilizado durante la investigación, que es la teoría del círculo de Canter, y que fue utilizado por primera vez en España por el profesor Vicente Garrido Génoves para resolver este caso. Ferrandiz fue condenado por primera vez en 1990, ya que agredió sexualmente a una mujer tras golpearla. La mujer lo identificó en una rueda de reconocimiento y fue condenado por un delito de violación. Hay que tener en cuenta que se llegó a hacer una campaña por parte de la familia y amigos para su puesta en libertad, ya que todo el mundo le parecía imposible que fuese el autor de semejante fechoría. Una vez en libertad comienza a asesinar a sus víctimas para evitar que le pudieran reconocer en una posterior denuncia. Su primera víctima fue Sonia Rubio, una profesora de inglés que acababa de llegar del Reino Unido, a la que conocía, y que tras salir de una discoteca en julio de 1995, con el pretexto de acompañarla a su casa, la introdujo en el coche y una vez allí la golpeó amenazándola con una navaja y posteriormente la estranguló, abandonando el cadáver en una zona deshabitada. El cadáver no se descubrió hasta noviembre de ese mismo año. La desaparición de Sonia ocasionó tal revuelo a nivel nacional que llegó a cambiar la tipología de sus víctimas, pasando a asesinar prostitutas. Joaquín llegó a asesinar a tres mujeres con ese perfil y en 1997 se detuvo a un camionero acusándolo de dichos asesinatos y no fue puesto en libertad hasta que se detuvo al verdadero asesino Joaquín Ferrandiz dos años después. La quinta víctima es Sandra García, una mujer a la que también conocía y tras tener relaciones sexuales con ellas le ató las manos con su propio sujetador y la estranguló ocultando el cadáver en una balsa. Antes de ser detenido todavía agredió a otras dos mujeres, una de ellas se libró gracias a que empezó a gritar y un hombre salió en su auxilio y la segunda de ellas ocurre cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya se encontraba siguiéndole como sospechoso de las cinco muertes. Es precisamente esta unidad especial de la Guardia Civil la que solicitó al profesor Vicente Garrido Genovés un estudio del caso y él mismo determinó que las cinco víctimas habían sido asesinadas por la misma persona. Para abordar a sus víctimas utilizaba la táctica del Quijote que consiste en forzar una situación en la que él ha de ayudar a la víctima para poder después atacarla. Así desinfló, por ejemplo, las ruedas del vehículo de una de sus posibles víctimas a fin de que ésta bajase del vehículo y poder atacarla con la excusa de ayudarla. Condenado a 69 años de prisión, ingresó en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha, donde cumple condena junto a Tony King, el asesino de Sonia Caramantes, Santiago del Valle, violador de Mariluz Cortés, Miguel Carcaño, condenado por la muerte de Marta del Castillo y Álvaro de la Iglesia, uno de los más prolijos pedrastas de nuestra historia, Sex. Joaquín saldrá de prisión el próximo año 2023. Alfredo Galán es el llamado asesino de la baraja, un asesino en serie que escogía a sus víctimas al azar, sin un motivo aparente. Cuando tenía 20 años, se alistó en el ejército y realizó dos misiones en Bosnia y Herzegovina. Cuando se encontraba realizando una de las misiones, adquirió una pistola rusa marca Tokarev TT-30 y 200 cartuchos para dicha pistola. De forma ilegal, que trajo a España. Al regreso, su familia observa un cambio en su persona. Se licencia del ejército tras tener varios problemas de violencia cuando su unidad militar realizaba limpieza de Chapapote tras la catástrofe del Prestig en la Costa Gallega. Cuatro días después de su salida del ejército, el 24 de enero de 2003, entró en una portería de la calle Alonso Cano de Madrid y asesinó sin motivo alguno al portero de la finca, en presencia de su hijo de dos años. La policía encontró una carta con las de copas en el suelo. A Alfredo le pareció muy chulo el nombre que le dio la prensa, que empezó a llamarle el asesino de la baraja y empezó a dejar una carta en cada asesinato. El 5 de febrero, Alfredo Galán se acerca a Barajas, donde encuentra a un trabajador de la limpieza del aeropuerto... Estaba esperando el autobús en una parada. Se acercó a él y le efectúa un disparo en la cabeza. Este asesinato motivó que el Tribunal Supremo considerase este asesinato como accidente laboral al considerarse realizado in itinere, o sea, en el trayecto de casa al trabajo y del trabajo a casa. Ese mismo día, a media tarde, en el bar Rojas de Alcalá de Henares, asesina al camarero del bar y a una clienta, dejando herida muy grave a otra mujer. En un principio se acusó a un ultra de estas muertes, pero fue puesto en libertad a las pocos días por falta de prueba. El 18 de marzo dispara también contra un matrimonio en Arganda, matando en el acto al marido y dejando herida de gravedad a la mujer. La alarma social era tan grande que se llegó a realizar uno de los primeros perfiles criminológicos en España por parte del comisario Salvador Ortega, pero que no sirvió para atraparlo. En la mañana del día 3 de julio. Tras una borrachera se persona en el puesto de la Policía Municipal del pueblo de Puerto Llano, diciendo que era el asesino de la baraja, pero los agentes le mandaron a dormir la mona. A las pocas horas volvió a acudir y diciéndoles, yo soy el asesino de la baraja. Al que están buscando. Estoy harto de la ineficacia policial, dando como prueba que las cartas tenían escrito un punto azul a bolígrafo en el reverso de las mismas. Comprobado ese extremo, pasaron a detenerle. Los psiquiatras le clasifican como un psicópata narcisista, megalómano, en definitiva un depredador humano, condenado a 142 años. Tras el juicio, se encuentra en la prisión de Herrera de la Mancha, de los cuales cumplirá un mínimo de 25. Francisca Ballesteros es la llamada envenenadora de Melilla. Normalmente, el asesinato de varios miembros de una unidad familiar suele ser cometido por un solo acto criminal y rara vez se puede considerar un asesinato cometido en serie, que a mayores ha de tener como condición la muerte de tres o más personas y que haya entre una muerte y la siguiente un periodo de enfriamiento. En 1990, Francisca tuvo una niña que, a los seis meses, su muerte pasó como natural para las autoridades. Durante las investigaciones realizadas en 2004, se supo que Francisca la había envenenado con un medicamento contra el alcoholismo crónico, llamado Colme. Cuando fue preguntada por los motivos para asesinarla, dijo que había nacido con una minusvalía psíquica y que iba a tener una vida muy mala. A mediados de 2003, Francisca Ballesteros empieza a entrar en varios chats de internet utilizando el apodo de La Fogosa, donde entabló contacto con al menos tres hombres a los que dijo ser viuda y que su marido y su hija habían fallecido en un accidente de circulación. Sin embargo, ella estaba casada y tenía dos hijos, Antonio de 12 y Florinda de 14 años respectivamente. En agosto de ese año, su marido y sus hijos ingresaron en el hospital debido a una intoxicación que Francisca sacó a la inhalación de gases procedente de una fumigación realizada en el domicilio familiar. Todos salen del hospital a las pocas fechas. En octubre, su marido vuelve a enfermar y fallece el 12 de enero. El certificado de defunción especifica muerte por fallo cardíaco. Sin embargo, la autopsia posterior a la detención de Francisca descubrió en el organismo de este hombre varios medicamentos como Zolpidem, bromazepam, Zodiazepina y varias sustancias relajantes. Mientras su marido estaba a punto de fallecer, en diciembre, bajo la excusa de realizar pruebas médicas, Francisca se fue a Tenerife, donde mantuvo un torrido fin de semana con uno de los contactos que había adquirido en el chat de internet, llegando incluso este contacto a pedirle matrimonio. La mujer de momento le dio largas diciendo que tenía que volver a Melilla para solucionar detalles de la venta de la casa antes de iniciar una nueva relación con esta persona. De regreso a Melilla, administra Colme y el combinado de fármacos que había suministrado a su marido también a sus dos hijos muriendo su hija de 14 años y fue detenida gracias a que un vecino dio la voz de alarma denunciando el estado de los hijos, ya que Antonio de 12 años sobrevivió, pero en esos momentos se encontraba también al borde de la muerte. En ningún momento del proceso dio señales de arrepentimiento. La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga expresa textualmente que Francisca había actuado con crueldad, frialdad y planificación de todos los hechos y por ello le condena a 84 años de prisión por asesinato, que cumple en la actualidad en la prisión de Córdoba. Remedio Sánchez asesinaba por dinero. Era una ludópata compulsiva que combinaba el trabajo como cocinera en, un, en el bar cebreiro de la calle Balmes de Barcelona con horas interminables en salones recreativos y bingos donde se jugaba todo lo que ganaba. A primeros de junio de 2006 conoció a Josefa Cervantes y a su amiga Dolores en un bar y tras ganarse su confianza, el 10 de junio de ese mismo año se presentó en el domicilio de Josefa y tras darle una fuerte paliza la ahogó. La presión ejercida fue tal que llegó a romperle la nariz para llevarse tan solo unas pocas monedas. Posteriormente se presentó en el domicilio de Dolores, pero esta mujer no le abrió la puerta. Durante los siguientes 15 días repitió el procedimiento en tres domicilios. El primero una mujer de 80 años, aunque en esta ocasión no la mató, sino que la dejó tan mal herida que estuvo ingresada un mes en el hospital. Con otra víctima de 87, después de darle una paliza Llegó a utilizar una pomada que estaba guardada en el armario del baño para curarse una quemadura de la mano que se había realizado en el trabajo y en cuyo frasco dejó las huellas dactilares. Antes de irse, robó también varias joyas antiguas y la tercera una anciana de ochenta y un años a la que intentó ahogar hasta que quedó inconsciente. Remedios ataca posteriormente a la que sería su segunda víctima mortal en la calle Villarroel, una mujer de 96 años que cuando su cadáver fue descubierto presentaba golpes en el rostro y la tráquea rota. De su domicilio, Remedios se llevó 1.200 euros que se gastó en un salón recreativo cercano al domicilio de la víctima. Su tercera víctima mortal fue una mujer de 76 años a la que ahogó con una prenda de ropa y sustrajo una pequeña cantidad de dinero y varias cartillas bancarias. La investigación realizada por los Mossos de Escuadra fue muy laboriosa y se llegó a valorar la posibilidad de pedir a las ancianas que no saliesen de casa. Cerca de 200 agentes registraron Barcelona intentando hallar a Remedios, que a estas alturas ya estaba perfectamente identificada. La dirección de esta investigación corrió a cargo del comisario José Luis Trapero, que en aquel entonces era el jefe de la Policía Judicial de los Mossos de Escuadra. La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a más de 144 años. A Remedio Sánchez por el asesinato de tres mujeres e intento de asesinato de otras seis. Varios delitos de hurto, robo, todos ellos realizados en Barcelona entre junio y julio de 2006. El último asesino de esta serie que hemos tratado, no en orden de importancia, sino en orden cronológico, es Joan Viladilme, un celador del geriátrico La Caritat, en la localidad de Olot. Que entre agosto de 2009 y octubre de 2010 asesinó a 11 personas. Para llevar a cabo sus asesinatos, utilizan la ingestión forzosa por parte de los ancianos que estaban a su cuidado en este geriátrico de diversos elementos que van desde los psicofármacos a productos de limpieza e incluso ácido desincrustante, o bien inyectándoles insulina. Sus 11 víctimas son personas residentes de este geriátrico con edades comprendidas entre los 80 y los 94 años. Se descubrió lo que algunos psiquiatras llamaron su laboratorio de la muerte. Gracias a que la última de sus víctimas, Francisca Gironés de 85 años, tras ingerir el producto de limpieza con ácido desincrustante que Joan Vila le había obligado a tomar, sobrevivió a su turno de trabajo y, una vez trasladada al hospital, falleció allí hoy, con lo que los médicos detectaron las quemaduras ocasionadas a lo largo de todo su tracto digestivo. Una parte de la opinión pública de este país, favorable a la aplicación de la eutanasia, intentó justificar los atroces crímenes de este hombre. Noticias en diversos medios de comunicación afirmaron que Francisca, su última víctima, le había pedido que acabase con su vida. Sin embargo, la crueldad de dar ácido desincrustante a varias de sus víctimas echó por tierra cualquier defensa en este sentido, ya que eso descarta el asesinato por compasión de los llamados ángeles de la muerte. Declaraciones de varios de los familiares de las víctimas manifiestan que el celador Dolot solía acudir a los funerales de sus víctimas mostrándose activo en el consuelo de sus parientes. Y diciéndoles que habían muerto en sus brazos, dando todo tipo de detalles sobre lo bien que él les había cuidado hasta el último momento, todo ello intentando mantener en el tiempo esa sensación obtenida con el asesinato. Durante la investigación se descubrió que la residencia de la Caridad, con 47 plazas, de las 15 muertes producidas durante los dos años anteriores a la detención de Joan Vila, 12 habían fallecido durante su turno de trabajo. También se detectan errores por parte de la administración como que el médico había certificado muerte natural en algunos de los ancianos sin ver siquiera los cadáveres. Los psiquiatras le calificaron como un hombre frío, falso y seductor, que tenía una personalidad perversa y que había pasado 20 años en tratamiento psicológico, pero que en ningún caso era un psicópata ni tampoco tenía problemas para diferenciar el bien del mal. Fue condenado a 127 años de prisión y está cumpliendo condena en el centro penitenciario de Figueras, aunque pasará un máximo de 40 años entre rejas. Aquí podéis ver un cuadro con los elementos y métodos que utilizó Joan Vila Dilme para asesinar a todas y cada una de sus víctimas.